Muchísimas gracias. Jornada histórica la que se ha vivido para nuestro país con relación a la llegada de las 500.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus Sinopharm procedente desde China. El ministro de Salud, el doctor Jason Auza, ha formado parte también en coordinación con el presidente de Estado y las autoridades de la Embajada China. Señor ministro, jornada histórica para nuestro país. Sí, hoy día estamos recibiendo 500.000 de dosis que nos van a permitir inmunizar a la totalidad del personal de salud, al 100% del personal de salud, profesionales, trabajadores. Y además de eso, vamos a iniciar con la vacunación masiva a la población que no sean trabajadores de salud y que estén con enfermedades de riesgo, personas con cáncer, personas con enfermedades renales. Y hoy estamos cumpliendo con el pueblo boliviano con nuestro tercer pilar: diagnóstico masivo, oportuno, gratuito, coordinación con organizaciones sociales y la respuesta estructural a la pandemia, la vacunación. Hoy nosotros le decimos que estamos dando inicio al proceso de vacunación más grande de la historia de la salud de Bolivia. Esta vacunación en esta magnitud no tiene precedentes y es por eso que hoy más que nunca requerimos el apoyo de todos nuestros trabajadores en salud, de todos nuestros profesionales en salud. Saludamos a nuestros soldados de bata blanca que hoy están firmes para enfrentar al enemigo invisible. Hoy le decimos, le damos esta buena noticia al pueblo boliviano. Señor ministro, el presidente ha hecho un llamado a los médicos a dejar la huelga y empezar con la vacunación. Ese es un llamado no porque el presidente quiera solamente realizarlo, sino porque este llamado es un clamor del pueblo boliviano. Debemos responder a sus necesidades en salud. Debemos salvarle la vida al pueblo boliviano. Y esa forma de salvarle la vida es aplicar la vacunación. Y para esto necesitamos soldados que puedan cumplir dicha misión. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. De esta manera, entonces, cerramos este contacto desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional de Biobío, con relación a la llegada de las 500.000.